Para esta batalla final de Volteres y Mazmorras, jugamos una vez más una partida de tres bandas, en la que hemos diseñado así un poco sobre la marcha un escenario. En esta batalla no vamos a despegar, sino que nuestras unidades van a entrar por seis accesos que hay en tres de los bordes, los cuales iremos eligiendo según nos toque la iniciativa, con el sistema de iniciativas que hemos estado usando durante toda la campaña. Así irán entrando y no se podrá repetir una entrada hasta que todas hayan recibido una unidad y así sucesivamente. El objetivo de la partida va a ser entrar en esta sala, donde se encuentra la puerta dimensional, para lo cual hay que destruir estas puertas, que tienen blindaje 12, como todas. Entrar en esta sala dará 3 puntos. Además, hay 4 objetivos, este de aquí, este de aquí y ese motor, que también darán un punto de victoria al que los controle al final. Pero para controlarlos no habrá que estar a su lado, sino que usaremos el sistema de plantar la bandera. O sea que al llegar al objetivo lo seleccionas para tu bando y sigues siendo de tu bando hasta que lo toque una unidad enemiga. Y luego, además, para fomentar que haya lucha y que nadie se quede agazapado mientras los otros se matan, daremos puntos de victoria por matar cada unidad y matar al señor de la guerra y primera sangre también con el sistema que veníamos usando. Este turno prometía emociones fuertes y efectivamente las está dando. Empezó teniendo la iniciativa la Guardia de la Muerte, que sacó por aquí a su general con los exterminadores. Y tras otra salida salieron las crisis de los Tau y mataron a 2 exterminadores y movieron con sus retroreactores hasta ahí. Veremos a quién beneficia la iniciativa el próximo turno. Por lo demás, por aquí aparecieron los escuderos bloqueando esa salida. Por aquí mi general con el Castellax y el Firewasp. Y por aquí también hubo acción, ya que salieron primero los Avians de los Tau, que no los veremos en este video informe. Y a continuación salió la auxilia de mis ingenieros, que con sus 3 lanzallamas se los cargó. Luego también entraron mis Vélites, moviendo con sus como tropas de asalto. Y no murió ninguno por culpa del terreno peligroso. Y por aquí también hubo algunos disparos, ya que primero salieron las sombras, pero luego los Thalax, que mataron solo a una de ellas y se movieron hasta ahí. También la otra de sombras y el general Tau salieron agrupados por este lado. Así que ahora en el turno 2 van a entrar todas nuestras reservas y veremos cómo se desarrolla. Las partidas a 3 bandas en zona mortal y está claro que se animan mucho antes, sobre todo con este escenario. Así que vamos a ir por sectores a intentar explicarlo. Por aquí simplemente el mecánico movió para tomar ese objetivo y por aquí para evitar que me entrasen por la espalda. Por esta otra parte han cambiado bastante las cosas. Los sombras corrieron como alma que lleva el diablo y retroreactearon hasta protegerse aquí detrás. Apareció una escuadra de lanzallamas que hizo 2 heridas a los Thalax y luego fueron abatidos por estos mismos. De modo que ahí me llevé un punto y controlamos ese objetivo. Pero luego aparecieron también los castafuegos, que hicieron 3 heridas matando a uno de los Thalax, que de todas formas aguantaron. Por aquí entró un batiburrillo de Taos y estas sombras y el general corrieron para adelante intentando llegar por fin a la puerta dimensional. Por esta entrada entró Ofelia, que está por aquí oculta, intentando hacer de las suyas. Y aquí fue donde hubo también bastante acción, ya que los exterminadores que quedaban dispararon a los Crisis, matando a alguno y luego les asaltaron. Y finalmente uno con una herida hecha huyó. Pero solo quedó un exterminador y Kurgan, exterminador que fue asesinado por el Secutor junto con los pretorianos, que a su vez fueron flameados por la otra unidad de lanzallamas. Así que por aquí yo me hice primera sangre y un punto, y Luis nos hizo puntos, pero me dejó con una herida al Secutor y un solo pretoriano. Por aquí entraron unos cuantos guardias de la muerte más y movieron los escuderos. Y por aquí entraron mis Skitari y mi general movió hacia adelante. Voy a intentar usar su generador de campo de fase para atravesar esta pared, pero como saque un 1 se va a morir.
así que vamos a ver si hay risas. Y bueno, la partida todavía está en su tercer turno. Un nuevo turno de mucha acción, en el que todos hicimos algunos puntos. Por aquí, mi Secutor eliminó a Kurgan, como que me llevé un par. Pero luego él me mató a estos dos, llevándose también dos puntos. Esta Crisis, que se había reagrupado, mató a uno de los lanzallamas, no pudiendo hacerlo huir. Por aquí, los Zalax dispararon y asaltaron a la escuadra de castafuegos que había aquí. Y me mató a uno en el fuego defensivo, no, en el combate, pero yo le hice huir luego en el combate. Él huyó, pero sacó dos unos, con lo cual no se fue de la mesa. Se reagrupó y me disparó en fuego defensivo, vamos, en fuego apresurado, y no me hizo nada. Por aquí también sí que hubo un montón de acción. Los sombras movieron por aquí, dispararon al auxilio de visioingenieros y mataron a varios, y el resto huyeron. Así que ahí se llevó otro punto. Pero mis bailitos vinieron desde allí y asaltaron a Sabotai y a la unidad de sombras, matando a tres sombras, que de las cuales huyó una, pero Sabotai ahí se quedó valientemente después de ganar en un reto a mi Optio. La inmensa marabunta de Taos, tanto Cruz como Castafuegos y el Eterno, siguió avanzando, dispuestos a llegar a la sala. Y previamente, Sabotai, antes de mover hacia allí, había eliminado a Ofelia, llevándose otro punto más. Y mi general con el Castellax atravesó esta pared, no muriendo en el intento, y ahora se encuentra maravillado viendo la arcana tecnología de la puerta dimensional. Vamos a ver cómo se disputa el cuarto turno. En el turno 4 ya se van decidiendo bastante las cosas. Por aquí Sabotai ganó un combate a los Belites, que se piraron por aquí con una amplia tirada. Y él avanzó en su turno y disparó aquí a los escuderos, matando un par, y luego retrocedió hasta ahí y hasta al lado de la puerta. El resto de los Taos siguen avanzando, que tienen muchas opciones de meter unidades en la sala importante al final de la partida. Y por aquí el Zalax superviviente eliminó los castafuegos y movió para seguir puntuando el objetivo. La Guardia de la Muerte sigue avanzando a todo lo que da, y los Esquitari tomaron este objetivo y ya tampoco llegarán a la puerta. Así que esto está por decidirse todavía. El turno 5 consistió prácticamente solo en movimientos. Tanto los Tau como la Guardia de la Muerte mueven a toda velocidad hacia la sala. Este Sabotai intentó destruir la puerta, pero no lo consiguió. Y a pesar de que se ven por este pasillo, se saludan al pasar sin usar sus armas contra el enemigo. Por aquí me alejé de esta puerta y de sus lanzallamas, que avanzaron hasta ella. También el Fireboss, que sigue por ahí. Y mi Zalax empezó a moverse a ver si llegamos a este objetivo al final de la partida. Así que llega el turno 6, en el que se podría acabar. Bueno, pues la campaña de Vueltas y Mazmorras está decidiéndose aquí en un megacombate a la entrada de la sala de la puerta dimensional. El Castellax defiende la puerta frente a todos los que le asaltan. Y la Guardia de la Muerte tiene una unidad dentro, otra medias. Aquí los Tau no han conseguido entrar todavía. Y los objetivos se los reparten la Guardia de la Muerte y el mecánico. Ahora una mano inocente va a tirar a ver si se acaba la partida. Y si se acaba, contaremos puntos. Todos. No, eso achu. Es un Achu, que es un 6, con lo cual sigue. Tiene un dado cargado. Turno 7 ya, y el mecánico sigue aguantando, que la verdad es que el Castellax se está marcando mucho la diferencia, porque los Tau le han tirado encima todo lo que han podido y no le han conseguido hacer nada. Su general... Una herida. Una herida, no, pero eso fuiste tú. Su general está en un desafío con mi general, y el Castellax ha hecho huir a la unidad de escuderos, que le hicieron una herida con sus cargas de demolición. Pero al huir son tres puntos menos para Luis. Por aquí
Intenté matar a los lanzallamas, pero quedó uno vivo y el sargento, y él me devolvió el fuego matando a 6 de estos, Skitaris, que huyeron. Y por aquí mi Zalax controla otro objetivo más. Así que vamos a tirar. Con un 3 se acaba la partida, así que vamos a contar puntos y veremos qué ha pasado en Volters y Mazmorras. Aquí se puede ver el recuento final de votos, de puntos, en el que los rojos son del Mechanicum, el amarillo de los Tau y el blanco de la Guardia de la Muerte. Como se puede ver, el Mechanicum se lleva la victoria en la campaña. Aunque en el último momento, cuando ya estaban celebrando la victoria y se disponía a analizar el portal, este se activó y unas extrañas figuras aparecieron a su través. Veremos qué ocurre en el próximo video informe. Esto no sale en la grabación.